Bienvenidos a la presentación de NetCámara. Disculpen la demora de antemano. En dos minutitos vamos a estar presentando la charla de NetCámara. La demora fue porque tuvimos algunos inconvenientes con el tema de los micrófonos y auriculares, así que sepan disculpar. Antes de nada me presento, mi nombre es Jonathan Noar, soy el Product Manager de Seguridad acá en Microcom Argentina. Dentro de las marcas que gestionamos, justamente en la parte de proyectos, está NetCámara. Si no escuchan o si tienen algún problema, por favor, lo pueden colocar en el chat que tienen a la derecha. ¿Sí? Si me escuchan perfecto, por favor, también coméntenos. Como les decía, la charla de hoy la va a dar Pablo Rosenblum, ¿sí? Integrante de NetCámara. ¿Sí? Hoy nos está acompañando en esta charla, haciendo una introducción sobre todo lo que es NetCámara, cuánto vienen trabajando, ¿sí? Un poquito interiorizando sobre los productos, sobre algunos proyectos, algunas aplicaciones, ¿sí? Vemos importante esta marca en todo lo que es aplicación de videoseguridad. Hace muy poquito dimos una charla de IPCOR, que eran NVRs, que venía por ahí a un segmento un poquito más bajo. Hoy NetCámara nos viene a apoyar un poquito más en ese tipo de proyectos de seguridad, ya que nos permite trabajar en cualquier abanico que nosotros podamos encontrar en cuanto a proyectos, ¿sí? Bueno, sin más, lo dejo a Pablo. Pablo. Buenas tardes a todos. Gracias, Jonathan, por la introducción. Me presento nuevamente, soy Pablo Rosenblum, ingeniero de preventa y proyecto. Silenciado. Y tal como dijo Jonathan, la idea es poder compartir hoy con ustedes la oferta de soluciones que tenemos desde NetCámara y a través de Microcom para ofrecerles y que ustedes puedan considerarlas a la hora de diseñar una solución de videovigilancia. Vamos a conversar brevemente, voy a compartir brevemente con ustedes algo de información acerca de la empresa en términos de estructura, de visión y proyección, y luego nos metemos de lleno en portafolio para que podamos recorrer juntos toda la gama de soluciones que tenemos disponible para ustedes. NetCámara es una empresa argentina que lleva 11 años de vida, 11 años de presencia en el mercado, tanto local como internacional. Fue fundada en el año 2003 y nos definimos como una empresa dedicada exclusivamente al desarrollo de soluciones de video o de gestión integral de video IP. Esto originalmente estaba muy relacionado, muy ligado solo a la seguridad. Con el tiempo y a medida que la tecnología se hace cada vez más accesible, definitivamente han ido incorporándose como clientes internos o como usuarios dentro de las estructuras otras áreas, ya no solo de seguridad, sino áreas tales como marketing, operaciones, control de calidad, comerciales, donde definitivamente encuentran ellos también en el video una herramienta de soporte que les permite conocer información de manera más rápida o que les permite agilizar las tomas de decisiones en función del resultado de algún tipo de análisis posible que vamos a ver ahora en el transcurso de la charla. Tenemos en NetCámara un staff completo, abarcamos todas las áreas del negocio, por supuesto empezando por el desarrollo, pasando por ingenierías de pre y post venta, soporte y desde ya los aspectos comerciales inherentes a nuestra actividad, y somos development partner de las principales marcas, y de esta forma estamos trabajando en conjunto hoy con Microcom, brindándoles a ustedes esta actividad. Nuestra misión es desarrollar una solución para la gestión de video que sea flexible, confiable, rápida e innovadora, adaptable a cualquier tipo de necesidad, asegurando el continuo respaldo en todas las integraciones de monitoreo y seguridad y promoviendo el constante desarrollo para satisfacer al cliente. Y quiero que destacar o quiero que ustedes, por sobre todo, tomen y recuerden a lo largo de toda la actividad estos conceptos: flexible, confiable, rápida, innovadora, por sobre todo adaptable. NetCámara es una estructura flexible en términos de estructura y entendemos que definitivamente, más allá de partir por una cuestión de orden y de trabajo en proyecto, partir, digamos, de un trabajo estandarizado y de un portafolio de productos, como vamos a ver ahora, una de las características principales que nos gusta destacar de nuestra estructura es justamente la posibilidad de flexibilidad y adaptación a múltiples tipos de escenarios, en términos de mercado vertical, en términos de volumen de los proyectos y, por supuesto, en términos de las características específicas que cada proyecto pueda tener.
con lo cual vamos a ver en breve que más allá de nuestro portafolio de productos estandarizados, siempre tenemos la posibilidad de poner a disposición de los proyectos diferentes alternativas ya de customización, ya de diseño específico de soluciones aplicables. Nuestra visión es convertirnos en una marca de software de gestión de cámaras reconocida tanto por el producto como por el servicio, el desarrollo, la flexibilidad, la adaptación a los diferentes escenarios y además la atención al cliente en todas las regiones donde está presente. Y acá sumamos a los conceptos que veíamos recién, además de la flexibilidad y la adaptación, una cuestión que también para nosotros es fundamental y que entendemos nosotros como clave principal del éxito de los negocios y es la atención a la satisfacción del cliente. Nosotros tenemos como norte, como rumbo de nuestra tarea, la satisfacción del cliente. Entonces, partiendo de esa premisa es que generamos todas las acciones asociadas con, como decía antes, el soporte que ofrecemos en términos de pre y postventa, por supuesto actividades como esta, actividades presenciales de certificación y capacitación, y definitivamente acompañándolos a ustedes eventualmente a visitar la cuenta final para poder apoyarlos con una presentación o defender una negociación o poder inclusive presentar de manera detallada y acabada el alcance de nuestros productos para que los clientes finales también puedan entender de qué manera estos pueden aplicar y hacerles la vida un poco más fácil en su operación. Dijimos antes, uno de nuestros valores que tienen que ver con esto, con la flexibilidad y adaptación y el desarrollo e innovación permanentes, la confiabilidad en el desarrollo, soporte dedicado, rapidez en las respuestas a consultas y, como decíamos recién, gestión con foco en el cliente y en la optimización de los resultados, tanto en el costo como en el servicio. Como dijimos al principio, Netcámara es una empresa argentina que desarrolla su software de manera local, pero tenemos presencia global, tenemos operación en todo el continente y en la península ibérica. Esto nos aporta algo que también resulta muy interesante y es una diversidad amplia en términos de cantidad, calidad y tipos de proyecto, de clientes, de escenarios y de mercados. Y definitivamente la posibilidad de trabajar en diferentes escenarios, con diferentes culturas, con diferentes situaciones. Acá en Argentina adolecemos más por cuestiones de importación, en otros países adolecen más por alguna cuestión de certificación o de normas vigentes. Cada escenario, cada región, cada país suele tener sus características específicas y esta cuestión de tener una presencia global y operar en muchos países nos va nutriendo de un conocimiento amplio y diverso que nos permite, por un lado, posicionarnos a nosotros en un lugar más interesante y por otro, por supuesto, compartir con ustedes este conocimiento para poder generar las mejores prácticas en términos de los negocios que decidimos enfrentar en conjunto. Este es un poco el esquema por el cual opera Netcámara. Netcámara distribuye a través de los canales, en este caso Microcom como mayorista. Microcom es quien les ofrece a ustedes como integradores las diferentes soluciones, por supuesto no solo de software, sino en general, y ustedes quienes a su vez arman esta solución y la ofrecen al cliente como un todo o como una solución global a la problemática que tenga. Y en este sentido nosotros somos muy respetuosos del canal en términos de nosotros vendemos a los mayoristas, el mayorista al integrador, el integrador al usuario final. Sin embargo, en términos de soporte, a la hora de tener que, como decíamos antes, desde la necesidad de presentarle una idea al cliente final, y por supuesto pasando por cuestiones que tienen que ver con diseño e ingeniería de preventa y trabajo en términos de armado de la solución, sí nos involucramos de manera directa con cada uno de los eslabones de la cadena de diferentes maneras, haciendo campañas o actividades como esta con los mayoristas, definitivamente con los integradores en términos de capacitación y certificación, y por supuesto con los usuarios finales también capacitándolos o visitándolos o dándoles el apoyo que requieran a la hora de tener que elegir la solución que más les convenga. Entonces mantenemos un código férreo de comercialización a través de canales, por un lado, pero en paralelo con ellos sí nos involucramos con todos los eslabones de la cadena en términos de soporte directo, de acuerdo a las necesidades específicas que vayan surgiendo de los proyectos. Vamos a hacer una recorrida breve de algunos puntos que les van a entender a ustedes. Nosotros los definimos como puntos de por qué elegir Netcámara,
Son, por supuesto, puntos donde destacamos características que nos parecen justamente diferenciales, y justamente esos mismos puntos se pueden convertir para ustedes como herramienta en términos de argumentos de venta. A la hora de tener ya que elegir ustedes o que plantearle al usuario final una solución determinada, pues muchos de estos puntos van a servir para que ustedes puedan defender esta solución destacando estas cuestiones. Netcamera tiene una escalabilidad ilimitada, tenemos 3 gamas de productos que pueden ir creciendo hasta ilimitada cantidad de cámaras. Fiable, robusto y estable, hoy en día existen casi 10.500 instalaciones de Netcamera en todo el mundo, y esto sumado a la diversidad, además de cantidad en términos de región, nos da, como decíamos antes, una robustez, una estabilidad y definitivamente una fiabilidad en términos de conocimiento muy interesante y muy enriquecedora para los proyectos. El desarrollo permanente, estamos permanentemente aplicando mejoras. Netcamera suele lanzar al mercado 2 versiones nuevas todos los años, a veces con saltos generacionales, otras solamente con algunas funcionalidades, pero es algo permanente en Netcamera el desarrollo de las mejoras de las soluciones que ya existen y, por supuesto, el diseño y el lanzamiento de nuevas soluciones. El acceso remoto flexible. Netcamera tiene funcionalidades de acceso remoto no solo para la operación, sino también para la gestión, la administración e inclusive para la instalación, de manera que más allá de cuestiones específicas de terreno, como lo es el foco o el direccionamiento de las cámaras, toda la tarea o toda la actividad que tiene que ver con la implementación de Netcamera como software de gestión se puede realizar de manera remota si el proyecto o la necesidad así lo requiriese. Los proyectos a medida, como decíamos antes, esto se plasma, digamos, o se ve específicamente cuando llega un cliente y sobre una solución que nosotros ya tenemos nos dice: la solución me encanta, pero necesito este reporte específico que en la solución no está contemplado, o necesito cambiar esto de este lado a este otro lado. En fin, cuestiones de modificación, que la mayoría de las empresas la respuesta suele ser: el software viene así y si te sirve bien, y si no, fantástico, igual. Nosotros entendemos que esos pequeños plus, esas pequeñas posibilidades, no representan, digamos, una carga importante para nosotros como empresa, y son alternativas, digamos, muy bien recibidas por ustedes como integrador y definitivamente por los usuarios finales a la hora de customizar las soluciones a su operación específica. Ingeniería de preventa, como decíamos, en términos de apoyo y soporte para el diseño y la implementación de los proyectos. En alto rendimiento, Netcamera trabaja con equipos estándar, sin necesidad de equipos específicos o muy sofisticados. Por supuesto, siempre hay que dimensionar el equipamiento en función del tipo de proyecto para que justamente pueda soportar una performance de gestión determinada, pero esto se logra definitivamente con equipo de origen estándar. El soporte dedicado, en términos de ofrecerles justamente a ustedes la gama completa de soporte, no solo en la preventa, sino también luego de adquirido el producto. La interfaz amigable, Netcamera está, no solo que está desarrollado acá en Argentina, sino que está pensado para este lado o para esta región del mundo, y con la particularidad de no necesitar convertirnos en expertos en informática para poder administrar Netcamera. Tiene una interfaz muy amigable, muy ágil, es muy intuitivo, y esto permite que con pocas horas de capacitación, tanto en la instancia de usuario como de operador y por supuesto de administración, rápidamente logremos que los actores en estas instancias logren el conocimiento para poder trabajar con Netcamera en un tiempo, en un plazo de tiempo muy breve. Esto es interesante para ustedes porque no tienen que hacer grandes inversiones de tiempo para aprender a trabajar con Netcamera, y definitivamente es muy interesante para el usuario final, donde no tiene ni que generar una brecha grande si está cambiando de una solución existente, ni aplazar demasiado la implementación si se trata de una solución nueva para poder capacitar a su gente. Como decíamos antes, tenemos varios modelos de plataforma que abarcan todos los niveles dependiendo de las necesidades específicas de cada proyecto. Los productos de desarrollo especial, en términos de, como decíamos, no solamente customizar, sino generar soluciones específicas, algunas según la tendencia del mercado y otras definitivamente a pedido específico de algunos clientes o algunos proyectos que nos han planteado una necesidad concreta, y en función de ello se ha diseñado desde cero una solución que pueda soportarlo.
La instalación y configuración simple, como decíamos antes, es muy fácil aprender a usar NetCámara y muy breve. Y definitivamente, digamos, es todo muy accesible, de manera que en muy poco tiempo los usuarios, los operadores, por supuesto también los administradores, logran un muy buen nivel de manejo de la solución. Una política de costo agresivo en términos de competencia y, por supuesto, la capacitación continua a la hora de los recursos internos con respecto a la tecnología y con respecto a las potenciales integraciones o las tecnologías conexas de los proyectos que manejamos y, por supuesto, poner a disposición de cada uno de los eslabones de la cadena, como vimos antes, para poder compartir estos conocimientos en términos de capacitación, certificación, seminarios y tantas otras actividades relacionadas. Este es un poco un pantallazo o una presentación general de nuestro portafolio de soluciones. El core business de NetCámara pasa justamente por la gestión de video, entonces nuestros productos estrellas son las plataformas VMS. Tenemos tres plataformas, la Basic, la City y la Corporate. Y luego, como complemento de estas plataformas, tenemos los módulos de gestión inteligente, que, como bien decía recién, de manera complementaria nos aportan análisis y nos permiten optimizar recursos, no para reemplazar, sino para agregarle o adicionarle a las operaciones una herramienta más que les permite incluir en las variables de toma de decisión información que de otro modo demorarían mucho más tiempo en obtener. Plataforma Basic es una solución pequeña para proyectos, digamos, que no tienen gran complejidad. Permite básicamente ver una cantidad reducida de cámaras, grabarlas, eventualmente ver los videos grabados. Tiene las funcionalidades básicas de un pequeño sistema de gestión de video. Luego pasamos a nuestra plataforma City, que ya toma un poco más de robustez en términos de cantidad de cámaras, hasta 64. Adiciona el Video Stream Server. Incorpora la posibilidad de cliente remoto y múltiples usuarios. Y luego llegamos a nuestra plataforma Corporate, que definitivamente, digamos, es nuestro producto estrella, donde definitivamente aquí sí contamos con una solución multiservidor que nos permite crecer hasta ilimitado número de cámaras. Suma funciones muy interesantes como la matriz virtual, el video wall, la integración con Active Directory, cuestiones que tienen que ver con integración de mapas, marca de agua. Y definitivamente, digamos, es el producto más robusto que tenemos y es el producto que más aplica. La tendencia muestra que hoy en día los proyectos de video IP crecen muy rápido y generalmente duplican su tamaño durante el primer año. Esto quiere decir que si ustedes empiezan hoy con un proyecto de 30 o 40 cámaras, la tendencia indica que este proyecto dentro de un año ya va a tener entre 60 y 80 cámaras. Entonces, al momento de ustedes diseñar una solución, ya no diseñan para hoy, porque no van a comprar hoy servidores que dentro de un año tengan que tirar, o enlaces, o lo que fuere. Entonces, la proyección generalmente se hace justamente sobre el volumen que el proyecto pueda tener en el plazo inmediato. Y en ese sentido, definitivamente, las cantidades y las necesidades y los requerimientos hacen que la mayoría de los proyectos con los que operamos elijan u opten por NetCámara Corporate, ya por la cantidad de cámaras y definitivamente por las funcionalidades. Este es un vistazo general de la plataforma. Si ven, tiene, digamos, un esquema de diseño en un entorno clásico, llamémoslo Windows, donde tenemos un árbol de operación en el lado izquierdo y una barra de tareas superior, donde todo está, digamos, muy accesible a través de doble clic o a través de botón derecho y menús contextuales. Para cualquier persona que haya operado cualquiera de los productos Microsoft o entorno Windows, realmente, digamos, la operación de NetCámara es muy intuitiva y muy fácil, digamos, de incorporar. Hasta aquí con la plataforma VMS. Como decíamos antes, la plataforma VMS es nuestro core business, es nuestra solución principal, pero definitivamente, y ya desde hace muchos años, las operaciones han comenzado a demandar cada vez más otras cosas del video, no solo la mera posibilidad de ver una pantalla y entender lo que está pasando frente a la cámara, sino que, como decíamos, también empiezan a buscar
que el video les aporte algo más en términos de rapidez o de agilidad o de manejo de volumen para poder entender más rápidamente o más acabadamente qué está ocurriendo en el terreno y tomar decisiones más interesantes o más pertinentes. Y entonces en ese sentido hemos ido construyendo a lo largo de los años un portafolio completo de soluciones de video inteligente que sirven justamente como complemento a una operación clásica de videovigilancia y entonces pueden incorporar diferentes disparadores o diferentes proveedores de información o de datos que les permitan a los responsables de la operación conocer más rápido determinadas cuestiones y poder tomar decisiones más rápidas en función de estos eventos. Netcámara Matrículas es nuestra solución de reconocimiento de matrículas. Básicamente, Netcámara Matrículas opera con dos acciones o con dos tareas simultáneas y paralelas. Por un lado, va guardando todas las matrículas de los vehículos que pasan frente a la cámara, de manera que al cabo de un periodo de tiempo, bien podemos acceder al reporte y entender que en ese periodo de tiempo, cuáles fueron todos los vehículos que pasaron frente a la cámara. Y en simultáneo con eso, y en tiempo real, va comparando cada uno de estos vehículos o cada una de estas matrículas con los perfiles que ustedes tengan enrolados en el sistema. Y por supuesto, en caso de encontrar coincidencia, lo que va a hacer es generar una alerta. De manera que ustedes pueden no solamente tener un registro o guardar o almacenar todos los vehículos que pasan por un punto determinado, sino que además pueden tener cargados en su sistema diferentes listados de pertenencia, vehículos sospechosos, vehículos con pedidos particulares, vehículos VIP o destacados, en fin, múltiples tipos de listado. En cada uno de estos listados tener diferentes perfiles o matrículas enrolados y en caso de existir una coincidencia, la solución va a alertar que frente a la cámara pasó una matrícula A que es coincidente con otra matrícula B que tiene guardada en la base de datos. Y dependiendo del listado al que pertenezca, ustedes habrán configurado un tipo de alerta correspondiente. Un mensaje de texto, un correo electrónico, una alerta sonora, o incluso la posibilidad de mandar a cerrar la salida digital de una cámara. De manera que perfectamente ustedes podrían concebir a través de nuestro sistema una solución de control de acceso, donde un vehículo llega frente a la cámara, la solución entiende si el vehículo tiene o no el permiso habilitado y en caso de que sea coincidente, el evento será mandar a cerrar la salida de la cámara, a través de la cual y mediante un relé y un pequeño sistema ustedes pueden accionar una barrera o un portón que permita el paso del vehículo. Como dijimos, el reconocimiento es en tiempo real, permite luego la administración, esto se va almacenando y guardando en una base de datos. Además, la solución tiene una reportería muy completa que permite acceder luego a la información con diferentes tipos de filtros y acceder a la información en texto o con fotos o con videos y por supuesto la exportación de reportes en formatos PDF o Excel de acuerdo a las necesidades. Algunos ejemplos de aplicación, por ejemplo en términos de control de acceso, soluciones clásicas de estacionamientos o garajes o barrios cerrados o industrias. Supervisión de tráfico en autopistas para entender de quién circula, por dónde o no. Inventario de vehículos, tenemos nuestra solución implementada en algunas empresas de transporte que mediante nuestra solución entienden en todo momento cuáles son los vehículos que están en playa y cuáles son los que están rodando en un momento determinado para poder justamente administrar su flota de vehículos. Y lo mismo aplica a camiones o a empresas que tienen grandes flotas o grandes dotaciones de vehículos, para de una manera rápida y muy sencilla poder saber qué vehículos están en parque, qué vehículos están rodando y entonces poder tomar decisiones relacionadas. Este video que les estoy mostrando ahora es un video que está montado en una estación de peaje en el norte de la provincia de Buenos Aires. Sobre el lado izquierdo de la pantalla estamos viendo la escena de la cámara. En el rectángulo grande lo que vemos es una extracción en imagen de la porción que corresponde a la matrícula. Y a la izquierda de este recuadro, pues vemos definitivamente el valor ya extraído en texto. Y sobre la derecha de la pantalla lo que estamos viendo es una imagen del reporte
cómo se va incrementando y registrando a medida que los vehículos van pasando frente a la cámara. En este caso solamente, digamos, se van guardando, porque así lo requirió el proyecto, pero en caso de que ustedes tuviesen enrolado algún vehículo y este vehículo pasase frente a la cámara, pues además de generar el evento sobre el reporte, generaría también el alerta correspondiente según se haya configurado para un perfil o para un grupo determinado. La respuesta del sistema, tanto en el término del guardado como en la comparación y el resultado de la comparación, es en tiempo real. Por supuesto, digamos, esto está íntimamente relacionado con la robustez o el diseño de las redes en términos de comunicación y de la potencia del servidor en términos de performance, pero tomando los recaudos adecuados de dimensionamiento, se cuenta con una respuesta realmente, valga la redundancia, en tiempo real. Este es otro video sobre una solución que se montó en un estacionamiento en México. Nosotros hoy en día en nuestra solución de reconocimiento de matrículas tenemos homologados cerca de 50 países. Tenemos todos los países del continente. En algunos países como México, donde internamente los diferentes estados tienen diferentes matrículas. En el caso de México tenemos homologados todos los estados mexicanos. Tenemos 28 estados de Estados Unidos también homologados. Varios países de Europa, algunos del norte de África y del sudeste asiático. De manera que perfectamente, digamos, podemos afrontar hoy proyectos en casi cualquier parte del mundo. Y por supuesto, si se presentase el caso de querer plantear una solución en un país que no esté incorporado, pues siempre se puede evaluar la incorporación y la homologación del tipo de matrícula del país del que se trate. Es interesante también comentarles que, por supuesto, este tipo de solución puede aplicar no solamente a matrículas de vehículos, sino a matrículas de ferrocarriles e incluso también a matrículas o números de patente de fletes marítimos, de transporte marítimo en términos de container. Con lo cual pueden contemplar también aplicaciones de reconocimiento de matrículas para ferrocarriles y para containers de transporte marítimo. Y por último les comparto este video sobre un proyecto que se montó en Cataluña, en España, para una comunidad de producción agrícola que tenía una tasa muy alta de incidencia de delito externo y decidieron, digamos, generar una especie de cerco en una zona determinada con varios puntos de lectura. Por supuesto tienen enrolados en el sistema los vehículos habituales o que tienen permiso de trabajo o de operación en la zona, y siempre que frente a la cámara pase un vehículo que no está autorizado, pues se genera el evento correspondiente, en este caso de alerta a un centro de operaciones de la policía, que inmediatamente despacha un móvil para que se acerque a la zona y pueda verificar qué es lo que está haciendo este vehículo que originalmente no estaba habilitado o no tenía permitido el acceso a esta zona que mencionamos. Voy a adelantarlo un poco para que entiendan justamente esto que les estaba mencionando. Como les decía, los puntos donde se montaron las cámaras para hacer el reconocimiento son estratégicos y cada vez que por ese punto pasa un vehículo que no está autorizado o que es desconocido, pues genera el alerta correspondiente y desde este centro de operaciones que vemos despachan los móviles que se acercan in situ en el terreno a verificar de qué se trata.
Hasta acá nuestra solución de reconocimiento de matrículas. Vamos a hablar ahora de NetCámara Rostros, que es nuestra solución de reconocimiento facial y que en términos, digamos, de operación o de flujo o de comportamiento, pues trabaja de una manera bastante parecida a cómo trabaja NetCámara Matrículas. Por supuesto que hablamos de reconocer cuestiones distintas, entonces los algoritmos de reconocimiento son bien diferentes, pero en términos, digamos, de operación y de cómo funciona la solución, es muy parecida. Al igual que con matrículas, NetCámara Rostros almacena en su base de datos todos los rostros que pasan frente a una cámara o a un punto de reconocimiento determinado, de modo que al cabo de un periodo de tiempo podemos hacer un recorrido y ver las imágenes de todas las personas que pasaron frente a un punto, y en simultáneo con ello y en tiempo real va comparando cada uno de estos rostros que pasan frente a la cámara con los rostros de los perfiles que tengamos enrolados en el sistema. Y en caso de encontrar una coincidencia, pues también genera un evento, una alerta, que puede ser un mensaje, un correo electrónico, mandar a cerrar una salida digital de una cámara, en fin, la posibilidad de generar una alerta en función del reconocimiento. Cuando uno diseña una solución de video inteligente en general, y más específicamente cuando uno trabaja con comparaciones, como en el caso de rostros o de matrículas, es importante tener en cuenta y recordar que este tipo de proyectos tienen tres patas fundamentales. Una definitivamente es el software, en términos de la calidad del algoritmo de reconocimiento y de comparación, y en la exactitud del mismo. Otra pata tiene que ver con el hardware. Recordemos que para este tipo de soluciones necesitamos muchas veces videos con características particulares en términos de robustez o de resolución o alguna otra cuestión, y entonces tenemos que considerar la cámara adecuada para que pueda generar este perfil de video. Tenemos que considerar las redes adecuadas para que puedan traficar este video y servidores adecuados con potencia suficiente para procesar estos videos. Y la tercera pata, que es la que tiene que ver con el entorno y el escenario, donde hay que considerar la velocidad de los objetos, la incidencia de la luz, los ángulos, la posición de la cámara, diferentes cuestiones que hacen y que son iguales de importantes que las otras a la hora de diseñar una solución. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando uno piensa en diseñar una solución de reconocimiento facial o de matrículas, no solamente tiene que pensar en la solución de software, que es la que nosotros ofrecemos, sino que tiene que pensar integralmente en la solución y considerar todos estos aspectos a la hora justamente de generar un diseño. En ese sentido, por supuesto, nosotros siempre nos ponemos a disposición de los proyectos y ponemos a disposición nuestra experiencia y conocimientos para darles el soporte que requieran a la hora de tener que diseñar una solución y poder aportarles todo nuestro conocimiento en términos de que justamente el diseño sea lo más efectivo y exitoso posible. Pero bueno, es importante recordar esto, digamos, que una solución de reconocimiento facial o de reconocimiento de matrículas requiere, necesita una inversión a la hora de diseñar para que luego la solución efectivamente sea exitosa. Como dijimos antes, la solución va analizando el video que pasa frente a la cámara, almacena todos los rostros que van pasando frente a ella y en tiempo real los compara con los rostros enrolados y alerta en caso de encontrar una coincidencia. Esa es una solución que se montó en la entrada de una tienda. Ustedes lo que están viendo abajo es cómo se va incrementando el listado de rostros guardados, es decir, de todos los rostros que van pasando frente a la cámara. Y no sé si notan la diferencia, en este caso tenemos recuadros verdes, excepto uno que es rojo, y este rojo coincide con el aviso que nos dio el sistema. Esto es, el sistema hizo cuatro extracciones del rostro de esta persona y en una de ellas el resultado de la comparación fue positivo. Y entonces nos los está mostrando con el mismo color que le asignamos al perfil cuando lo enrolamos en el sistema.
Como decíamos recién, es fundamental entender y tener en cuenta a la hora de diseñar una solución de video inteligente, si hablamos por sobre todo de reconocimiento, esto que mencionaba, hay que tener en cuenta la elección de la cámara en términos de lo que ocurre en el terreno, por ejemplo, con la velocidad de los vehículos o de las personas. Las personas no circulan a tan alta velocidad, pero un vehículo sí, y entonces si vamos a montar una solución de reconocimiento a alta velocidad, habrá que contemplar que la cámara tenga la velocidad de video suficiente para soportar la cantidad de cuadros que vamos a necesitar. O que, por ejemplo, sea capaz de trabajar con contrastes lumínicos para que cuando montemos la cámara en exterior, en una ruta o en un acceso exterior de un edificio, el sol no nos encandile, no nos queme la cámara. Y habrá que contemplar si queremos operación diurna y nocturna, que la cámara tenga filtro infrarrojo y la iluminación correspondiente. Entonces, como decíamos, digamos, la solución ni empieza ni termina solamente en el software, sino que el software es una pata de tres que hay que considerar y evaluar a la hora de pensar en un diseño para una solución de video inteligente. Aplicaciones, por supuesto, como vimos antes, que puedan tener que ver con seguridad, con control de acceso. Hay un caso clásico donde muchas tiendas o muchas estructuras comerciales necesitan, por un lado, evitarse la visita de ciertos personajes, de ciertos delincuentes menores. Entonces lo que hacen es enrolar a estas personas en el sistema y luego, cuando se presentan en las diferentes tiendas, a través de la solución de reconocimiento, las reconocen, valga la redundancia, y generan la alerta correspondiente para el personal de seguridad. Pero del mismo modo, en algunas tiendas y en muchos hoteles, utilizan la solución de reconocimiento para detectar a huéspedes frecuentes o huéspedes preferidos. De manera que, por ejemplo, cuando una persona o un huésped frecuente llega al hotel y ya lo identificamos o lo reconocimos en el ingreso, cuando esta persona llega a recepción, en recepción ya recibieron la alerta correspondiente, cargaron rápidamente el perfil de esta persona y saben qué habitación le gusta, qué vino le gusta tomar o cuáles son las características que prefiere a la hora de definir su visita. Con lo cual, la misma solución que aplica en una necesidad o en una dirección de seguridad, perfectamente se convierte en una solución, una herramienta de ayuda para, por ejemplo, un programa de huésped frecuente en un hotel o de comprador preferido en una tienda. Y definitivamente, por supuesto, si hablamos de cuestiones más específicas como aeropuertos o fronteras, o donde digamos tiene también digamos, una aplicación muy amplia la necesidad de tener que reconocer personas. Tenemos también el ejemplo de los casinos. Yo no sé si ustedes saben, aquí en Argentina existe la ley de autoexclusión que permite que los ludópatas, las personas que juegan compulsivamente, puedan registrarse en un padrón y entonces la solución se puede utilizar también como una solución que permita a las salas generar un filtro más ajustado y más en tiempo real de estas personas que se autoexcluyen del juego. El siguiente producto es NetCamera POS, POS por Point of Sale en inglés, punto de venta. Y lo que plantea nuestra solución es justamente la integración de información del punto de venta en el video. Vamos a ver el video porque es realmente mucho más ilustrativo y mucho más comprensible que una explicación. La idea es tomar información del punto de venta y, como decía, poder integrarla con el video. Esto que estamos viendo es un video de una solución que se montó en una farmacia en España. Estamos viendo la escena de la cámara, tal y como llega en video, y lo que acabamos de ver, o lo que acaba de aparecer, es este talón de texto que no es ni más ni menos información proveniente del software de ventas de la farmacia. Entonces, rápidamente aquí podemos entender, más allá de lo que estamos viendo, cuál es la operación que se gestionó a través del sistema. De manera que si el vendedor, por ejemplo, gestionó Voltaren y entregó Geniol, pues algo no está bien. O si no facturó nada y entregó algo, algo no está bien. De manera que vamos a hacer una auditoría en tiempo real de lo que está ocurriendo con la operación.
Pero igual, o más interesante que esto, es que cada una de estas palabras que vemos en este tablón de texto se convierten a futuro en índices de búsqueda. De manera que al cabo de un tiempo, ustedes podrían agarrar y decir, quiero ver todas las operaciones donde se vendió Voltaren, o quiero ver todas las operaciones de tal fecha, o quiero ver todas las operaciones de tal o cual importe. De manera que a futuro ustedes podrían hacer rápidamente una revisión forense indexada o etiquetada a través de estas palabras, lo cual definitivamente, digamos, genera un ahorro de tiempo muy grande y una optimización de recursos muy interesante. Por supuesto que así como hablamos de integración con punto de venta, del mismo modo aplica a integración con sistemas de gestión logística o de despacho o cualquier otro sistema que genere información y que para la operación sea interesante contrastar esa información con el video y generar diferentes índices de búsqueda. Como mencionaba, se trata de una integración, lo cual requiere, al igual que nuestra voluntad y nuestra disposición para poder llevarla adelante, la misma voluntad y disposición por parte del fabricante o el desarrollador del software de ventas. En términos técnicos, la integración es muy sencilla. Lo menos sencillo, lo más complicado suele ser esto que mencionaba: lograr un interlocutor válido por parte del desarrollador del software de ventas o de la tercera parte involucrada en la integración. Pasamos ahora a nuestra solución NetCamera Analíticas. NetCamera Analíticas es nuestra solución de conteo. Es un módulo que, depende cómo se configure y cómo se implemente, tiene la alternativa de trabajar en tres líneas de conteo diferentes. Por un lado, una línea de conteo clásica, donde definimos una línea en el ingreso o en el acceso a un ámbito determinado y definimos que en un sentido contamos ingresos, en el otro sentido contamos egresos y entonces por periodo de tiempo siempre podemos conocer la cantidad de personas que entraron y salieron de un lugar. La segunda aplicación que tiene nuestro módulo es la de hot zones o zonas calientes, que lo que permite es justamente a través de la imagen de la cámara hacer un mapeo de zonas calientes en el área o en la escena que esa cámara esté tomando. Lo que hace la solución es dividir la escena en cuadrantes y luego por unidad de tiempo informar o reportar la cantidad de visitas que hubo en cada uno de esos cuadrantes. Esto aplica mucho en el mundo del retail, es un clásico de los supermercados, por ejemplo, para negociar con los proveedores. No sé si ustedes saben, el supermercado no le cobra igual o no es igual poner un producto en la mitad de la góndola que en la cabecera. ¿Por qué? Porque por la mitad de la góndola pasan 10 personas por hora y por la cabecera de la góndola pasan 50 personas por hora. Entonces es un lugar de privilegio. Y muchas veces se utilizan estas herramientas de hot zone justamente, por un lado para entender cuáles son las zonas más visitadas y por otro lado como argumento para mostrarle al proveedor del producto que definitivamente poner el producto en la mitad de la góndola tiene unas condiciones y ponerlo en la cabecera tiene otras condiciones. Del mismo modo, en otras superficies se puede utilizar para entender, por ejemplo, en tiendas multidepartamentales o de diferentes secciones, entender a través de esto cuáles son las secciones más visitadas para que la gente de marketing pueda entender dónde poner una acción publicitaria determinada o cómo mostrar determinado producto. Perdón. Y la tercera línea de conteo, la tercera alternativa que ofrece NetCamera Analíticas es la que tiene que ver con cerco virtual o gestión de filas, que lo que permite básicamente es dentro de la escena que muestra la cámara definir un área y poder contar cuántos objetos entran en ese área, cuántos salen y por ende cuántos permanecen. Una aplicación clásica, como decía, es la de gestión de filas, donde por ejemplo frente a una caja se define un área determinada y se pide por ejemplo que alerte si en ese área hay más de 5 personas. Esto básicamente lo que va a hacer es contar y en el momento en el que en la cola frente a la caja haya más de 5 personas, va a generar una alerta que le va a permitir al responsable de la operación entender si, por ejemplo, tiene que abrir una caja adicional porque se juntó mucha gente, o entender si la persona que está operando la caja no está trabajando del todo bien y por ese motivo se juntó la gente, o en fin,
múltiples alternativas, pero con la posibilidad de automatizar la llegada de la información, agilizarla definitivamente y justamente poder, en función de esa información, tomar decisiones en forma directa sobre la operación. Este video que vemos aplica sobre una cafetería y entonces en el reporte lo que podemos observar es justamente, digamos, en el video original se definió cuál es el cuadrante y qué es lo que queremos saber, y luego en el reporte vemos en diferentes colores y con diferentes valores cuántas visitas tuvo cada uno de los cuadrantes. En este caso, porque les interesa saber, por ejemplo, cuáles son las mesas que más se ocupan y cuáles las que menos durante el día. Entonces, repito, digamos, las aplicaciones son múltiples y variadas dependiendo de las necesidades de la operación y, por supuesto, de la creatividad de nosotros como proveedores de solución y del cliente como gestor de su operación. En este caso vemos una solución clásica de conteo ingreso-egreso, donde este rectángulo negro representa la línea de cruce, se define un sentido como ingreso y el otro como egreso, y entonces básicamente se cuenta cuántas personas circulan en un sentido y cuántas en el otro. Y este, que es un ejemplo de, como decíamos antes, la gestión de filas o el cerco virtual, yo no sé si ustedes alcanzan a percibir el rectángulo negro que hay frente al mostrador. Este video se obtuvo en un proyecto que se montó en una tienda multidepartamental que tiene varios puntos de atención que no están atendidos de manera permanente. Entonces, frente a cada punto tiene justamente un cerco virtual, y cuando en ese cerco hay más de determinada cantidad de personas, en el back office suena una alerta, y esta alerta le permite al supervisor enviar personal de atención específicamente al punto que así lo requiera. De esta manera la tienda tiene muchos puntos de atención y no necesariamente que todos ellos estén atendidos de manera simultánea. Vamos a hablar ahora de ScreenCam. ScreenCam es una de mis soluciones preferidas. ScreenCam es una aplicación que se instala en una computadora, vamos a llamarla objetivo, y lo que hace la aplicación es hacer una captura permanente de la pantalla de la computadora y convertir esta captura de pantalla en un flujo de video que puede recibir en un servidor de NetCámara el mismo tratamiento que el video proveniente de una cámara. De manera que convertimos la pantalla en un flujo de video y podemos recibir este video en un servidor NetCámara como si fuese una cámara, lo cual nos permite verlo, nos permite grabarlo, reproducirlo, exportarlo. Básicamente la aplicación nos permite echar un vistazo en tiempo real a la pantalla de cualquier ordenador. La aplicación es completamente inocua en términos de proceso, es virtualmente indetectable, se instala, como decía, una aplicación en la computadora objetivo, por supuesto hay que vincular en términos de red esa computadora con el servidor y poner a funcionar la aplicación de manera que comience a generar el flujo de video y a enviarlo. Este proyecto es en una cafetería también. Esta cámara y esta cámara que estamos viendo aquí son cámaras reales, físicas, y esto que estamos viendo aquí no es ni más ni menos que la pantalla de operación de la computadora donde la camarera genera su trabajo. De manera que, por ejemplo, como veíamos antes en POS, podemos entender que si la camarera despachó café, entregó un café y en el software de gestión escribió té, algo no está bien. O si no escribió nada y despachó una media luna, pues algo no está bien. Pero también podemos entender cuál es el comportamiento de la camarera. Si está trabajando con el sistema de gestión, o está jugando al solitario, o está leyendo, o está haciendo algo que no corresponde. En definitiva, digamos, el concepto es poder echar un vistazo en tiempo real a la pantalla de cualquier computadora. El resto, dentro de los límites de la ética, la moral y la legalidad, queda muy abierto, digamos, y solamente pendiente de la creatividad y la imaginación de cada estructura.
El paso siguiente, digamos, el próximo paso que viene en materia de Screencam es poder empezar a aplicar inteligencia, análisis sobre el video de Screencam. De manera que, por ejemplo, así como podemos hoy en día reconocer matrículas o reconocer rostros, pues podamos eventualmente reconocer imágenes o palabras que vayan apareciendo en la pantalla. Eso es algo que está por venir, aún no tenemos fecha definida de lanzamiento, pero serán seguramente informados cuando esto ocurra. Y esta es la más reciente de nuestras soluciones. Salió de desarrollo hace muy pocos meses. Perfiles es una solución que, basada en tecnología de reconocimiento facial, genera un reporte de género, rango etario, estado de ánimo y tiempo de permanencia frente a la cámara. Es una solución exclusivamente de medición de audiencias, que poco o nada tiene que ver con seguridad, pero que mucho tiene que ver con operaciones comerciales, retail, o múltiples operaciones que necesiten entender distintas cuestiones asociadas al comportamiento de sus usuarios o consumidores. Como decía, la herramienta trabaja extrayendo el rostro del video que llega y a través también de una serie de algoritmos generar un reporte que nos permita conocer el género de la persona, si es hombre o mujer, el rango etario, que la persona tenga entre tantos y tantos años. El estado de ánimo, la solución nos dice con qué porcentaje o en qué porcentaje la persona está alegre o está triste o está enojada o está eufórica. Y definitivamente cuánto tiempo la persona permanece frente a la cámara. Entonces imagínense, por ejemplo, que esta solución se monta en un tótem de publicidad en un centro comercial. Una persona se acerca al tótem y en función del análisis que hace la solución y de entender cuál es el perfil de esa persona, se decide mostrar un video u otro o una publicidad u otra atentos justamente al perfil de la persona. O imaginen que la solución está montada en una vidriera y entonces al cabo de un tiempo el gerente comercial de esa tienda puede entender cómo está compuesta la población de personas que se detuvieron en esa vidriera en términos de género, de rango etario, cuál fue la respuesta, si estas personas se sorprendieron o se pusieron contentas o pusieron el ceño cuando veían el producto y por supuesto cuánto tiempo permanecieron frente a la vidriera. Como decíamos, una herramienta específicamente de medición de audiencias. Las aplicaciones tienen que ver justamente con obtener información en términos de marketing, puntos de publicidad direccionada o enfocada en perfiles específicos y, por supuesto, poder generar una perfilización general de público, usuarios, clientes o personas en general de las cuales nos interese conocer o entender su conducta o la manera en la que se comportan. Esta es una muestra de cómo se ve el reporte, no sé si alcanzan a ver, pero de una manera parecida, como vimos antes, genera un recuadro de bajo información preliminar que tiene que ver con el género, el rango etario, los diferentes porcentajes de estado de ánimo, y luego al momento de generar el reporte justamente nos muestra en gráficos de torta la composición de las poblaciones en términos de género, de edades, de estados de ánimo, y aquí faltaría, que también es una medición disponible, el tiempo de permanencia frente a la cámara. Solo por mencionar algunos de nuestros proyectos, Netcámara es una empresa que trabaja en todos los mercados verticales. Trabajamos con gobierno, con educación, con transporte, con industria, con banca, con entretenimientos y por supuesto con retail. A mí me gusta decir siempre que nosotros flirteamos con todos los segmentos verticales, pero estamos enamorados del retail. Tenemos un amor o una cuestión particular por el retail. Pero es importante tener en cuenta esto, que tenemos operación y experiencia en todos los mercados verticales. Hasta aquí mi presentación. Quiero agradecerles, por supuesto, por haber participado, por el tiempo dispensado y por la atención. La idea es que esta actividad haya servido como disparador, como un acercamiento preliminar a las soluciones que tenemos para ofrecerles desde Netcámara para que ustedes puedan
empezar a contemplar o a entender a la hora de ir a ver un cliente o tener que resolver una solución o de hacer un planteo, por ejemplo, de generación de demanda, con qué soluciones por parte nuestra pueden contar para hacer frente a un requerimiento en particular o para ir a ofrecerle específicamente a algún cliente algo que ustedes crean que puede ser de interés. Por supuesto, dudas, preguntas o consultas, en la invitación tenían la dirección a donde pueden direccionarlas. La idea es que escriban planteando las dudas, preguntas, consultas o cualquier inquietud que se les presente y con mucho gusto iremos respondiéndolas y tratando de ayudarlos a evacuar las inquietudes que surjan y por supuesto a pensar junto con ustedes en los potenciales negocios, en las potenciales oportunidades que podemos disparar desde este tipo de actividades. Nuevamente, les agradezco mucho la participación. Espero que esto nos sirva, como decía, como disparador inicial y espero luego con cada uno de ustedes poder ir trabajando en el futuro a la hora de tener que darle soporte o de trabajar con ustedes en la implementación o diseño de los proyectos. Muchas gracias. Sonido reactivado.